tal mis bellas artesanas de listón? Bienvenidas a su canal, espero que todas estén muy bien. Aquí venimos con un modelito más que está súper bello, súper bonito, súper chulo. Es un lazo muy muy bonito y le hemos puesto por nombre el lazo Mía. Tiene toques brasileños, pero la técnica y el acabado es muy al estilo moños lucecita Giret. Por eso su nombre va a ser lazo Mía y es un estreno aquí en el canal. Así que si te gustaría aprender a realizarlo, te invito a que te quedes a ver todo el video. Vamos a estar trabajando con listón de 7.5 o 3 pulgadas, ahí está. Y van a ser dos piezas de 34 centímetros, 13.3 pulgadas para nuestro moñito base. Para nuestro moñito principal vamos a estar utilizando dos piezas más de 7.5 por 33 centímetros o 13 pulgadas y van a ser dos piezas. Dos piezas más, en este caso de listón estampado de 7.5 por 32 centímetros o 12.5 pulgadas. Esto es opcional, pueden ser lisos. Y vamos a estar utilizando dos piezas más de listón de lentejuela de 11 centímetros o 4.4 pulgadas. Recuerda que la textura de tus listones es a tu preferencia y con el material que tengas para trabajar. Vamos a estar añadiendo esta base de vinil que también es opcional y mide 16 centímetros y medio por 12 centímetros de ancho. Voy a estar utilizando esta muñequita de Mirabel que seguimos practicando con la pasta flexible. Vamos a iniciar con el moñito base, vamos a marcar a la mitad, vamos a pegar ambas piezas de esta manera y vamos a estar colocando también silicón frío en uno de los extremos y vamos a estar pegando ambos extremos de esta manera. Vamos a buscar la mitad, vamos a marcar la mitad y vamos a empezar a pasar puntadas y vamos a dar 12 puntadas en nuestro moñito base. Pueden ser 10 a 12 puntadas. Yo voy a estar realizando 12 puntadas. Vamos a darles unas vueltecitas, una última puntada y de esta manera quedó nuestro moñito base. Vamos a iniciar con nuestro moñito principal y voy a estar utilizando el listón estampado. Este va a quedar en la parte de abajo, pero aquí vamos a hacer un pequeño truco para que se pueda lucir más nuestro listón estampado. Así que a mi listón estampado de 33 centímetros lo voy a estar cortando, voy a medir 16 centímetros y lo voy a estar cortando. Y ahora voy a sellar. Ahora sí voy a colocar mi listón liso en la parte de arriba y voy a estar pegando ambas piezas. Si tú vas a utilizar listón liso en ambos lados, no necesitas hacer este corte que yo realicé, pero si vas a utilizar estampado y liso, lo vamos a cortar para que se pueda lucir muy bonito nuestro listón. Vean, así queda por la parte de atrás, el estampado se luce, pero la pieza de 16 centímetros que cortamos no la vamos a colocar así, sino la vamos a colocar de esta manera, que quede la parte del revés hacia arriba, así como lo estás viendo aquí en el video. Vamos a hacer ese pequeño truco. Voy a colocar silicón frío en las orillas y voy a pegar mi pieza que corté para que mi listón se pueda lucir mejor. Repito, si vas a utilizar puro listón liso, no necesitas realizar este corte que yo estoy haciendo ahorita. Y si lo quieres realizar liso y estampado, yo te recomendaría que hicieras esto para que se luciera muy bonito tu listón. Ahora sí, pegamos a la misma altura, no dejamos centímetros, medio centímetro, un centímetro, no dejamos nada. Lo pegamos como si nuestro listón siguiera de largo de esta manera. Ahora sí vamos a trabajar por la parte del listón liso. Esta esquina la llevamos hacia atrás a dirección de la mano derecha. De esta manera. Y vamos a hacer un triángulo y pegamos. Esto ya lo hemos realizado en varios modelos. Nuevamente esta esquina hacia atrás.
y pegamos así de esta manera, que se forme un triángulo. Y pegamos con el encendedor. Yo te recomiendo con el encendedor porque con silicón frío te va a costar a la hora de pasar las puntadas. Y ahora sí, ya quedan nuestras dos piezas de esta manera. Si vas a utilizar listón liso, no cortes, queda igual. Pero si vas a utilizar estampado, recuerda, te recomiendo que cortes tu listón para que se luzca. En este momento vamos a estar colocando el listón de lentejuela despeinada de 11 centímetros y medio. Vean. Lo colocamos de esta manera, acomodamos muy bien. Son dos piezas de 11 centímetros y medio y llevamos nuestro piquito hacia la parte de arriba, que quede bien acomodado en esta parte. No vamos a estar midiendo nada, nos vamos a guiar por la altura de nuestro listón, por la orilla de nuestro listón, esa va a ser nuestra guía. Tampoco estoy pegando mi listón de lentejuela. Si gustas, puedes colocar un poquito de silicón frío o caliente, pero en pequeñas cantidades para que no te cueste a la hora de las puntadas. Vean, aquí queda de esta manera. No medimos. Ahora simplemente subimos nuestro segundo piquito. Vean, ahí está. Tampoco voy a estar midiendo ni dejando medio o un centímetro, simplemente subo mi piquito para la parte de arriba. Es muy muy fácil este modelo. Vean cómo queda aquí. Vean, todo bien acomodadito. Aquí no medimos nada. Es aproximadamente un centímetro, pasadito de un centímetro, pero les digo, no se aflijan por eso porque no estamos midiendo nada. Vamos a trabajar con nuestro listón de la parte de arriba y voy a estar dejando esta esquina, la voy a llevar hacia esta esquina. Hacia esta esquina. Ahí está. A veces me confundo, pero es esa esquina, la llevamos hacia esa esquina de nuestro listón de lentejuela. Y vamos a estar introduciendo nuestro listón de esa manera. Como para adentro vamos a estar haciendo nuestro listón y sujetamos. Este modelito ya lo hicimos en diferentes maneras y esta es otra y este es un moño con la técnica diferente. Vean cómo se luce nuestro listón estampado, muy muy bonito. Su moñito inverso, se me va la palabra. Ahí está, yo ya adelanté con mi segunda pieza, ya corté mi listón, ya lo pegué. Ahora solamente voy a estar pegando esas esquinas de esta manera. Ahí está, voy a pegar con el encendedor y voy con mi segunda pieza. Vean cómo se va a lucir bien bonito nuestro listón estampado. Esta esquina la llevo a dirección. De esta manera no. De esta manera nos quedaría al revés nuestro listón. Sería de esta forma. Hacia abajo y hacia dirección de la mano derecha. Vamos a repetir el mismo paso ya que es un moño con la técnica de inverso. ¿Sale? Es el mismo proceso, solamente que vamos a girar nuestra segunda pieza. Y acomodamos muy bien nuestro listón ahí con nuestra lentejuela despeinada. Recuerda que puedes utilizar el listón de tu preferencia con la textura de tu preferencia. Aquí solamente estoy dejándote la idea. Ahora subimos nuestro segundo piquito. Y recuerda, no medimos nada. Solo nos guiamos por nuestros listones que queden bien anivelados. Ahora esta esquina la llevo hacia la esquina de mi listón de lentejuela de esta manera. Y coloco una pinza. Ahora voy a estar introduciendo mi listón estampado de esta forma. Y vamos a sujetar bien mi pieza. Y listo, ya tenemos nuestra segunda pieza lista. Vean qué bonita figura. Y aquí está nuestra primera pieza. Vamos a pasar lo que serían 10 puntadas en cada pieza. Y vamos a empezar con nuestra primera puntada. Vamos a tratar de que si en la primera pieza hicimos 10,
en nuestra segunda pieza que sean 10 puntadas. Las puntadas son muy importantes para que nuestros moños nos queden con un acabado muy muy bonito y con los mismos pliegues. Ahorita voy a estar contando las puntadas, que recuerda que son 10 puntadas, son puntadas un poquito grandecitas, no muy pequeñas, como de pasadito de un centímetro cada puntada. Aquí ya voy a dar mi última puntada y en esta voy a sujetar la esquina de mi listón. Esta, vean cómo se ve ahí. Vamos a sujetar la esquinita de nuestro listón de esa manera. Ahora vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puntadas y vamos a jalar nuestro hilo y se nos van a formar 5 pliegues. Voy a sujetar fuerte y voy a dar una última puntada. Voy a cortar y voy a sellar mi hilo. Ahí está. De esta manera quedó nuestra primera pieza. Vean qué bonito. Vamos a continuar con nuestra segunda pieza. Y recuerda que si te gusta mi trabajo, no olvides suscribirte. No te cuesta nada, no cobran nada por suscribirte. Si sabes de alguna compañera que necesite el paso a paso, puedes compartir el link del video. Yo te lo voy a estar agradeciendo muchísimo para que muchísimas más compañeras conozcan mi trabajo. Dale click al botoncito de la campanita también para que YouTube te avise cada vez que yo suba nuevo video. Y así no te pierdas ninguno de los modelitos que tenemos aquí en el canal. Vamos a jalar nuestro hilo y vamos a dar esa última puntada. Y de esta manera quedó nuestra segunda parte. Ya tenemos nuestras dos piezas listas, igualitas. Solo vamos a girar una pieza y vamos a empatar nuestras piezas. Yo voy a estar pasando las puntadas por la parte de enfrente y por la parte de atrás. Ya tenemos nuestras tres piezas listas para montar nuestro moñito. Y voy a estar colocando mi base de vinil. Recuerda que te invito al grupo de moñólogas artesanas de listón, donde compartimos diferentes ideas, tutoriales y opiniones acerca de moños. El único requisito es que respondas todas las preguntas y ya estaría siendo aceptada en el grupo. Voy a estar pegando mi pinza. Vamos a estar pasando el listón en la parte de en medio y ya estaría prácticamente terminado nuestro moñito. Puedes realizarlo en tonos sólidos y yo sé que te va a quedar muy muy bonito este modelito porque la verdad está súper bello y súper bonito. Recuerda seguirme en mis redes sociales, en Facebook me encuentras como Moños Lucecita Giret. Si gustas seguirme y regalarme ese pulgarcito arriba. En Instagram me encuentras como Moños Lucecita Giret. Y en TikTok me encuentras como Tete Reyes de Moños Lucecita Giret. Ahí compartimos también tutoriales muy rápidos, pero aquí los puedes ver más lentamente. Así que por ahí te dejo mis redes sociales si gustas seguirme y regalarme ese pulgarcito arriba. O corazones, por ejemplo, en TikTok. Yo te lo voy a estar agradeciendo muchísimo. Bueno, ya solamente vamos a estar colocándole su muñequita porque ya está prácticamente terminado. Vean cómo se ve de hermoso, aún sin centro. Un poquito de piedritas y regreso para mostrarte el resultado. Y aquí les muestro el resultado de nuestro modelito que está súper bello, súper bonito. Me encantó bastantísimo este modelo. Espero que a ti también te haya gustado. Vean, por la parte de atrás se ve algo así.
queda muy bonito este modelito. Está súper chulo, súper bonito. Lo puedes realizar así con listón estampado o lo puedes realizar con puro listón liso como este, vean. Y aún así el resultado es hermoso, se ve muy bonito. O lo puedes realizar con listón holograma como este, que vean qué bonito se ve también. Está súper bello, me encantó bastante el resultado, está súper chulo. O también otra opción sería así como este, más sencillo. Yo le coloqué listón estampado de un lado y listón liso del otro. Y en vez de lentejuela le coloqué listón estampado de la película esta. Y la verdad queda muy muy bonito, con resina también o con una clay como esta. Espero que te haya gustado mucho mi trabajo, espero que te sirva mucho este tutorial. Y si así fue, no olvides regalarme ese pulgarcito arriba. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, dale click al botoncito de la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo videito. Nos estamos viendo pronto en otro video. Primeramente, Dios.